also misery, it's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Amores, ¿cómo están? Bienvenidos otro día aquí a mi canal. Y bueno, este es un video un poquito diferente, ya que muchas de ustedes me estuvieron pidiendo: Angie, por favor, haz más estilos de maquillaje, haz más maquillaje con producto un poquito más económicos que esté al alcance de todas nosotras. Y bueno, pues chicas, hoy me decidí en hacerle este maquillaje con esta paletita de Jacob's Scarlet que está al alcance de todas ustedes. Estoy muy emocionada con esta paletita porque vean nada más qué maquillaje tan hermoso me hice. Y con tan poquitas cosas que contiene, ustedes pueden lograr cualquier look y cualquier maquillaje que ustedes deseen. Solamente es cosa de inspirarse. Y bueno, pues espero y les guste este maquillaje que estoy realizando. Y bueno, mis amores, pues déjenme les platico un poquitito más sobre esta nueva marca de maquillaje de Jacob's Scarlet. Y esta marca de maquillaje se maneja un poquito diferente a las demás, ya que en esta tú te tienes que suscribir por $29.95. Cada dos meses te van a mandar una paletita así como esta. Tú puedes crear diferentes looks. Cada vez que te la manden va a ser diferente diseño, diferentes colores. Si algún color a ti no te gusta, lo puedes omitir y esperar a la siguiente paleta. Esta es de marzo y abril, es la número 1. Y lo mejor de esta que es en colaboración con una youtuber. Cada que te manden una paletita va a ser una colaboración con una youtuber. Así es de que eso va a estar súper padrísimo porque le puede tocar a tu youtuber favorita. Viene con 3 sombras, con 2 rubores, con 2 labiales y también viene con 2 lápices, uno para los ojos y uno para los labios. Ok, también es envío gratis dentro de los Estados Unidos y también se hacen envíos a Canadá y al Reino Unido. Y esta paletita es libre de crueldad animal, así es de que es uno de los puntos que más me encantaron y por eso me gustó esta marca de maquillaje, ya que yo amo los animalitos. Y también puedes cancelar la suscripción cuando tú quieras. Y bueno, pues se las voy a mostrar un poquito para que veas más o menos cómo te la mandan, lo que viene dentro, para que vean qué hermosura de maquillajes, de cosméticos y de paletita. Y pues vamos a verlos, mis amores. Las veo ahorita, ¿qué? Vamos. Y bueno, pues así es como yo la recibí. Viene bien protegida con esta esponjita para proteger el maquillaje y no se vaya a quebrar durante el envío. Y después podemos ver ahí la paletita y los 2 lápices, ya que es uno para los ojos y uno para la boca. Ahora voy a sacar la paletita y solamente presionando hacia arriba vamos a sacar la paletita del empaque y vean qué hermosura. Está bien hermosa, la verdad, que me gustó demasiado. Al abrirlo vamos a encontrar ahí, vean, qué hermosos colores. Y tenemos el color Fat, Sunshine, Mermaid, Hello and Sunstorm. Esos son los colores que trae la paletita. Ahora de este lado tenemos 2 labiales y es el Coral Kisses y Almond. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we need. Es la edición número 1 y está fabricada en Estados Unidos. Así es de delgadita, la verdad que súper cómoda y confortable, puedes llevarla a cualquier lugar. Viene con un espejito y vean, este es el lápiz para los ojos y es un color muy bonito.
Se los voy a estar mostrando aquí. Este es un lápiz para los labios y vean, el color está precioso, me encantó, la verdad, me encantó porque son los colores que me fascinan. Ya una vez aplicada mi base y mi corrector, voy a estar aplicando este polvo translúcido por debajo de mis ojos y esto va a ayudar a que las sombras, a que lo que caiga de las sombras, el polvito, no me arruine mi base y lo que ya preparé. Y de una vez esto me va a ayudar para sellar la base y el corrector. Ahora voy a utilizar este color que es el Sandstorm y lo voy a utilizar como mi color de transición, dando movimientos de adentro hacia afuera para irlo difuminando al mismo tiempo. Después voy a aplicar este color y lo voy a aplicar en la esquina de mi V y también en la esquinita de mi lagrimal, dejando el espacio del medio vacío, y cada vez voy a estar aplicando un poquito más para hacerlo un poquito más intenso. Voy a aplicar el Sunshine en la almendra de mi ojo con esta brochita. Y si ven ahí cómo empieza a caer el polvito, entonces por lo mismo pongo el polvo translúcido en esa parte. Y le voy dando movimientos circulares para irlo juntando con el otro y crearlo bien desvanecido. Cada vez vamos a ir agregando poco a poco para crearlo un poco más intenso. Voy a tomar el mismo color café para hacerlo más intenso, ya que lo quiero bien dramático. Como les digo, con movimientos circulares para que no se hagan esas líneas muy marcadas y no se vea para nada difuminado. Ahora en la cuenca voy a tratar de unir las tres partes, los dos colores juntos para crear un doradito. El coral y el cafecito crean un color como doradito. Y con esta brochita muy pachoncita lo voy a ir difuminando bien y después voy agregando los colores para que se vaya viendo la diferencia. Ahora para iluminar el hueso de la ceja tomé este iluminador que viene en la paletita y la verdad que me enamoré de ese iluminador ya que pigmenta súper bien y tiene unos destellos bien bonitos dorados. Por debajo de la línea de agua voy a estar aplicando este color café exactamente de la misma manera que apliqué el del párpado móvil. De igual manera voy a tomar el naranja y lo voy a poner en la parte del medio y se va viendo bien bonito. Ahora para darle más luz a mi maquillaje voy a iluminar el lagrimal con el mismo iluminador. Me fascinó, me enamoré de este iluminador. Ahora voy a estar quitando todo el exceso de polvo translúcido y todo. We'll grow in number, fueled by...
Para sellar mi base voy a estar utilizando este polvo que es el Mineralize y lo voy a estar aplicando por todo mi rostro. Ahora para hacer el contorno del rostro voy a estar utilizando estos dos y los voy a mixtear y lo voy a descargar en la mano para que quede bien el color. Y voy a hacer la boquita de pescado y voy a estar empezando a hacer el contorno en esa parte de ahí para disminuir los cachetitos y hacer el rostro más ovalado. Haciendo igualmente movimientos circulares para que se difumine muy bien y no me queden marcas gruesas. También lo voy a estar pasando por la frente, por los lados y por debajo de la quijada, llevándolo hacia el cuello. Y para hacer el rubor un poquito más naranjita, voy a estar mezclando estos dos, lo voy a descargar en la mano y lo voy a empezar a aplicar en las manzanitas que se hacen cuando uno sonríe. Ven, esas manzanitas. Y la verdad que me encantó el resultado, me gustó. Ahora para hacer el contorno de la nariz, igualmente voy a mezclar estos dos. Y voy a empezar a hacer un poquito la nariz más perfilada. Bueno, pues lo difumino muy bien con esta brochita limpia. Y como ven, qué bonito se ve este color ya cuando lo descargas como que ahí en la mano. Ahora voy a aplicar este delineador que es para los ojos. Y es un tono como verdosito. Entre cafecito, entre verdecito. No sé exactamente qué color sea. Voy a humedecer un poquito la brocha con el Fix Plus. Y voy a empezar a aplicar pues mi iluminador para que quede aún más concentrado. También voy a aplicar un poquito en la puntita de mi nariz y en el puente de la nariz. También en el arco de Cupido. Con el delineador que utilizamos generalmente voy a empezar a hacer mi delineado. No lo voy a hacer muy dramático, lo voy a hacer algo sencillo. Voy a estar aplicando estas pestañas de Vegas Nail, que es la Grand Glamour. Y ya solo perfecciono mi delineador y lo corrijo si queda algún glue por ahí. Voy a aplicar mi rímel favorito, que es el Better Than Sex de Too Faced. ¡Y me encanta! Voy a hacer el contorno de mis labios con este lápiz que viene en la paletita. Me gustó mucho el color. Después me lo voy a poner solo. Después de eso voy a aplicar el color coral y lo voy a aplicar por encima. Me gustó mucho el color, solo que sí le falta un poquito que pigmente un poquito más. Pensé que iba a estar más fuerte. Le voy a poner un poquitito del color café para hacerlo aún más cafecito. Y bueno, y por último aplico el Fix Plus de MAC para sellar mi maquillaje y pues ya está listo.